$1,000 was... Por primera vez en su historia, Radio Vaticana, conocida también como la emisora del Papa, transmitirá publicidad. Los ingresos servirán para afrontar la crisis económica y para modernizar el medio que lleva el mensaje del Papa a todo el mundo. Se necesita dinero para ayudar a esta radio en su misión, porque la radio tiene una misión muy específica, la de difundir la voz del Papa en el mundo entero. Desde que Guillermo Marconi, el inventor de la radio, inauguró Radio Vaticana en 1931, jamás se han transmitido anuncios publicitarios, pero a partir del 6 de julio será distinto. Hasta ahora no se hizo porque parecía que... no era una radio tan solemne, tan oficial, mejor hubiera sido que no tener publicidad. Siendo publicidad institucional de unas cuantas administraciones muy serias y muy conocidas, esto puede dar una ayuda para la vida de la radio. Se trata de una colaboración para ayudar financieramente a Radio Vaticana, porque hasta ahora esta radio no había abierto las puertas a la publicidad. Enel, la compañía de electricidad más importante de Italia, será la primera de muchas empresas que se anunciarán en la radio del Papa. Eso sí, todas deberán cumplir los requisitos éticos que pida el Vaticano. La publicidad será emitida en 5 idiomas y espera que aporte entre 100.000 a 200.000 euros al año. Una buena ayuda para esta radio que tiene un presupuesto anual de 20 millones de euros, emite en 47 idiomas en los 5 continentes y en la que trabajan 400 personas de 63 países. Francisco ha pedido en nombre del Vaticano que la Universidad de Derecho de Harvard emita un amicus curiae y lo presente al sistema jurídico ecuatoriano para dejar en libertad a actores políticos que están presos en las cárceles ecuatorianas y que son víctimas de persecución por parte del Estado ecuatoriano y sus instituciones. La oportunidad de reunirme con ustedes para manifestarles mi preocupación por una nueva forma de intervención exógena en los escenarios políticos de los países a través del uso indebido de procedimientos legales y tipificaciones judiciales. El lawfare, además de poner en serio riesgo la democracia de los países, generalmente es utilizado para minar los procesos políticos emergentes y propender a la violación sistemática de los derechos sociales. Para garantizar la calidad institucional de los Estados, es fundamental detectar y neutralizar este tipo de prácticas que resultan de la impropia actividad judicial en combinación con operaciones multimediáticas paralelas. Justice to persecute individuals in the name of a political program. Un pensamiento y unidad. El discurso de la ley para destruir una persona. Un debilitamiento de la democracia y sobre todo del Estado de Derecho. And the violence inherent in the law for political ends. Judicializar la política. El poder judicial está cuestionado. Jueces y fiscales que se han convertido en los nuevos actores políticos de la democracia sin representar políticamente a nadie. La supresión del opositor por cualquier medio. Por el hecho de haber realizado cambios trascendentales para su pueblo y haber afectado los intereses de las oligarquías. La pérdida del Estado de Derecho. Cuidado. Los gobiernos tienden a alinearse con los poderes económicos transnacionales y en definitiva terminan avasallando las instituciones y el Estado de Derecho. Un juez es totalmente diferente cuando tiene independencia que cuando tiene la presión del poder político y la presión mediática. Sobre todo, la justicia o el poder judicial pasa a ser una fuerza de tareas del gobierno. Yo ficaré preduceñano.
mas eu não trocarei a minha dignidade pela minha liberdade. Eu quero provar a farsa montada. Lula inocente. Lula livre. Lula único es una idea para recuperar el ejercicio de nuestras democracias. Son las herramientas de persecución que utiliza la justicia. Para poder aplicar el lawfare tienen que tener un control sobre la mayoría de los medios de comunicación. Y tampoco es fácil hacerlo con un fiscal en transición que no tiene certeza de, una vía distinta, de que puede deparar su futuro si es que toma decisiones incorrectas. Es decir, él debe mirarse en el espejo y decir, bueno, ¿qué pasa a 8, 9 meses cuando yo deje el cargo voy a ser investigado? Entonces, estos procesos van a llevar mucho tiempo y en buena hora que esto se ha dado en este momento. Yo pensé que podía demorar más. O sea, ¿tú más bien crees que actuó rápido la fiscalía en esta segunda apertura? Y espero que se tome el tiempo necesario para encontrar para construir un caso en verdad fuerte, y para eso necesita la información que tanto Unidad de Análisis Financiero como las empresas contratadas deben realizar. De lo contrario, ¿cómo sustenta el caso? O sea, Blas, de alguna manera, está preso por la fuerza de las circunstancias, no por las pruebas construidas por la fiscalía. Si usted revisa... Pero eso es que la defensa de Glass informe, dice que no le han probado nada, pues... Pues efectivamente puede tener la razón, pero si usted revisa un informe y encuentra, si es que le encuentra usted una ruta de dinero, a Jorge Glass no le encuentra. Eso hay que construirlo con fuerza, ¿sí? Y estamos en un momento histórico, no solo del Ecuador, sino de estos países como Argentina. Andrés, ¿qué sucede cuando el periodista toma un papel protagónico? Que se convierte en la estrella. Bueno, ese es el error que cometimos. Yo creo que de alguna manera... Que se cometió aquí en el Ecuador. En el Ecuador. De alguna manera, lo que ocurrió en el gobierno anterior fue producto de los errores que cometimos. Y los periodistas y la comunicación en general se convirtió en protagonista, se convirtió en actor de los sucesos. Nosotros dictábamos sentencias, Carlos, desde los micrófonos, desde las cámaras. Nosotros resolvíamos qué era lo bueno y qué era lo malo. Nosotros interveníamos en política, éramos actores políticos y al mismo tiempo éramos periodistas. De modo que tenemos también culpa en nuestra tarea. ¿Por qué sucedió eso? ¿Por qué nos convertimos nosotros? Porque nosotros somos un poder, Carlos. Y al ser un poder... Somos el cuarto poder, entonces. Ese es el problema, que somos un poder. No sé si somos el cuarto o el quinto. O sea, sí. Pues somos un poder y en tal virtud... En esa condición creemos que el hecho de tener una tribuna, el hecho de tener un espacio, nos da la categoría como para poder resolver estos temas que no nos corresponden, y ese es el error que cometimos. La presión mediática y política sobre la justicia y la opinión pública es brutal. Los medios de comunicación en una mafia han instaurado una dictadura mediática que está destrozando la frágil democracia de Ecuador. Los medios de comunicación no informan, presionan, persiguen y destruyen, J. Good morning, welcome to the radio edition of the Guardian newspaper. Today we have an interesting documentary about what is happening in Ecuador, this South American country in which ancestral cultures are being brutally repressed by the police and the army for protesting. So that their ancestral territories are not repaired and that they do not proceed to mining extraction.
6:32 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Queremos saludar a los miles de seguidores de la revista de opinión Democracia a través de XFM, Democracia M y Democracia TV, este miércoles 10 de agosto del 2022. Un día importante para la República, el primer grito de la independencia, 10 de agosto de 1809. Sin embargo, le toma a la República en unas condiciones extremadamente difíciles: debilidad institucional, corrupción generalizada y una parte de la justicia, no se puede generalizar, pero una parte de la justicia que virtualmente da demostración de que está podrida. Jueces corruptos, jueces venales, que por sobre el ordenamiento jurídico conceden medidas de protección, medidas cautelares, habeas corpus, es decir, el uso abusivo de las garantías constitucionales, de las garantías jurisdiccionales. Este tema nos vamos a referir más adelante. Les anunciamos la agenda de entrevistas de este miércoles. Tenemos previsto analizar uno de los temas que está en la mesa de negociaciones entre la CONAIE y el gobierno: el control de precios. ¿Cuán eficaz puede ser un control de precios en una economía liberal, en una economía de mercado? Tenemos previsto analizar el artículo 110 de la Constitución sobre el financiamiento de partidos y movimientos a propósito de un dictamen del juez del Tribunal Contencioso de la... del procesado Alexis Mera. Ahí lo que cabría, y esto tengo que decirlo, era la libertad inmediata. Pero sin embargo, a efecto de evitar, ¿no?, el escándalo y todo lo demás, dispusimos medidas alternativas. Me dice que alguien que debía haber tenido la libertad, ustedes, para evitar el escándalo, no le dan la libertad. En los diferentes juzgados de la República, a través de la publicidad mediática, si es posible, ya han sido resueltos. Y cuando eso no ocurre, o el proceso no arroja lo que ya publicaron los medios de comunicación, obviamente eso se constituye en una alarma, en un escándalo. Y eso no es una novedad. Eso ocurre, podría decir, muy a menudo aquí en nuestro país. De esto de los juicios paralelos.